Bueno, vamos a ver. Transmitiendo, amiguitos. Ya sé que quedan 5 minutos para empezar, pero así voy esperando a que la gente se conecte y voy ganando tiempo, porque luego va Miguel Ángel con sus dibujines. Perdón, va Miguel Ángel con sus dibujines y no quiero que nos estemos pisando y solapando. A ver, a ver, a ver. Voy a ver si abro esto. Quedan 5 minutos para empezar. Así. Muy buenas, Raúl Lara. Ande va. No voy a empezar a dibujar todavía. He empezado un poquito antes para que la gente se vaya quitando las legañas de los ojos, de sobar y esas cosas. Buenos días, Vicente Martín. Otro dibujante. Esto está lleno de dibujantes y esto es una presión siempre bestial. ¿Ahí vienen los dibujines? ¿Que me está mirando la gente? Pues no lo sé. Ya tenemos a 5 personas conectadas. Muy bien. Yo no sé cómo funciona esto del Facebook. Sé que hay 5 personas conectadas, pero no sé quiénes son. Y no tengo ni idea de dónde se mira para ver. No sé. Solo veo los comentarios de la gente. Hola Daisy, ¿cómo estás? Allí por las tierras de Barcelona. Hola Asasa. Me pone. Así estoy yo. Ah, con las legañas te refieres, ¿no, Raúl? Bueno, vamos a esperar a que se conecte más gente. ¡Oh! Se ha ido uno. Antes eran cuatro y ahora son. Digo, antes eran cinco y ahora son cuatro. ¿Cómo se ve? ¿Esto hay alguna manera de verlo? No lo sé. Aquí se puede saber quién mira y quién no lo mira. No sé. Alguien que sepa de estas tecnologías del mundo para saber cómo se maneja el Facebook. Nosotros ya empezamos a tener una edad en la que ya podemos empezar a decir las cosas como nos dé la gana, ¿no? En vez de decir Facebook, en vez de decir WhatsApp, podemos decir WhatsApp, cosas estas así, decirlo a nuestra manera. Pero los que comentan, sí, veo a la gente los que, bueno, lo de los comentarios. Depende, cuando ponemos el directo se nos abre una pantalla en el Facebook para ver un poco los comentarios, interactuar y demás. Pero algunas veces pasa que, y ahí sabes si estás emitiendo en vivo o no, pero algunas veces pasa, hola Silvia, ¿cómo está usted, mocilla? Algunas veces pasa que no se actualizan los comentarios y tenemos que abrirnos otra página como si estuviéramos visitando el vídeo. Para ver realmente si se emite, si no se emite, o qué es lo que pasa, si alguien contesta o no. Ojo que mi hija Vega está viéndote. ¡Uy! Tengo que ir a por el cerdito. Un momento. ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí está el cerdito, amiguitos. Y voy a ir sacando la pasta por si acaso. Esto es lo bueno de empezar un poquito antes, que me da tiempo a hacer estas tontunas. Esta es la caja de los caudales de los libros que voy vendiendo en mano. Aquí los tengo guardados, los dineros. Así que va a ir directo para el fondo de Leia. Ay, bueno, queda 1 minuto. Vamos a ir haciendo las presentaciones de rigor. Esto es Incorona Channel. Un grupo creado por una iniciativa que creó Miguel Ángel Ruiz. Perdona, se me había olvidado poner los ojos así. Le va a sacar rendimiento al cerdito. Sí, no son tontas, son las formas de interactuar. Sí. Bueno, yo soy así, es lo que hay. Hace tiempo que. Bueno, la culpa es vuestra por haceros mi amiguito. Ya sabéis cómo era yo antes de haceros mi amiguito. Así que, os fastidiáis. Una iniciativa que tuvo Miguel Ángel Ruiz para entretener un poco a la gente que está enclaustrada en casa. Con el buen hacer que tenemos. El buen hacer. Y hacemos nuestros dibujines. Soltamos mucha tontunada por el pico. Aquí yo creo que el que más raja es Raúl. Raúl Lara. Ese tío está. Mientras está dibujando, está todo. Cuenta de todo. Luego se unieron a él Raúl Lara y Pedro Caos. Y después nos juntamos primero Diego Moreno y luego yo.
Y después de mí vino Antonio Rojo. Para los que se estén uniendo ahora y no sepan por qué hago estos gestitos así, es porque a Antonio y a Miguel Ángel les odio un poquito por sus dibujitos perfectos y chupi guays que hacen tan guay. A los otros también les odio, pero me caen mejor. Bueno, ¿a la que íbamos? Si está todo el rato hablando y se ríe solo. Sí, eso es una de las cosas buenas que tiene Raúl, que es que sonríe todo el rato y se ríe. Eso es una maravilla. Bueno, ¿a la que vamos? Iniciamos esta semana con la idea de crear un personaje. ¿Y cuáles son los pasos que hay que hacer para crear un personaje? Para crear un personaje tienes que conocerlo al máximo. Y para conocerlo al máximo, lo único que puedes hacer es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. No te vale con la primera opción, eso es un error. Aunque creas que has hecho un dibujo estupendo y magnífico, quedarte solamente con el primer boceto suele hacer que uno la cague. Entonces es bueno ir probando y evolucionando. Y de hecho, no sé si recordaréis que inicié los bocetos con estos personajes, con el personaje de la derecha. A ver si tengo el detector. A ver, tiki, tiki, tiki. Con este personaje es el que con el que inicié los bocetos. Luego fue este de aquí. A ver, no me lo coge así. Luego este mancebo Adonis. Hasta que de repente alguien mientras estaba dibujando cogió y dijo, haz un bárbaro dibujante. Y entonces pensé en alguien así como muy rudo, como una especie de bola de músculos. De la bola de músculos pasó a alguien un poquito más redondete. Y de repente de ahí pasamos a una bola, que es la cabeza, otra bola, que es el cuerpo, y los brazos y las piernas delgaditos. Y me moló esa idea. Así que tiramos para adelante con ello. Al siguiente día dijimos, vamos a ver cómo se comporta, a ver si es expresivo. Y al darle expresividad, vimos que necesitaba unas cejas, como buen bárbaro, algo así peludillo, y le daba más expresividad. Mis dibujos no suelen llevar cejas, pero en este caso sí, las requería. Y ayer estuvimos haciendo las posturitas para ver si anatómicamente funciona para hacer ciertas cosas. Imagínate que haces un personaje. Hombre, Vicente Fenol se ha unido, Mackie Mouse también, que Mackie Mouse dentro de poco estará con nosotros. Iris Moral, dibujante, Luis Morocho, Dios mío, estoy. Y María R. M. Rodríguez, estoy lleno de gente dibujanta. Esto es una presión bastante interesante. Bueno, y entonces hacemos que se pongan ciertas posturitas porque a lo mejor le has hecho los brazos muy cortos y si se tiene que rascar la cabeza, pues a lo mejor no llega porque le has hecho los brazos muy cortos o son demasiado largos y a lo mejor a la hora de, yo qué sé, de tumbarse, de sentarse, le quedan los brazos demasiado raros, yo qué sé, cosas que hay que hacer para ver que el personaje funciona. Así que vamos a lo que vamos. Hoy toca disfrazarle. Vamos a ponerle en diferentes. O sea, es un bárbaro y va con su ropa de peludo de haber matado a un oso, con los cascos y esas cosas. Pero vamos a ponerle ahora disfrazarle de otros personajes. He estado pensando en hacerle como Batman, por ejemplo, o como un hombre de negro, por ejemplo, también. Ahí lo tengo apuntado por aquí. Como un marciano podríamos hacerle también. O un indio. Y si hay sugerencias por ahí, yo las escucho y las aplico. Vamos allá. Empezamos. Creamos la capa de boceto. La capa de boceto ya la tengo aquí. Y me voy a crear una carpeta para guardarla. Bueno, voy a llamarla Frases. Vamos a ver. Meto la capa dentro y empiezo a trabajar aquí. Vamos allá. Pero carnaval ya pasó. No, no es una cuestión de disfrazarle en el sentido de hacerle que el bárbaro vaya disfrazado de, sino vamos a ponerle con otro rol diferente, a ver qué pasa, porque nunca se sabe lo que va a ocurrir. Voy a poner una Coca-Cola cero. Una Coca cero. Muy bien. ¿Sabes que lo de cero, los edulcorantes, son tan malignos como el azúcar? Mejor un vaso de agua. Hombre. Saludos, muy chulo lo que haces. Gracias, Mariano García. Y Vicente Fenol, que nos proporcionó una manera diferente a la de. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, qué torpe soy. Para hacer las sombritas, proporcionó otra manera de hacerlo, que también estaba muy bien. Bueno, vamos a hacer a nuestro Batman, a nuestro bárbaro Batman, como siempre. Empiezo con una bola, que es la cara. Y como el tío va a estar en plan macho pirulo, vamos a ponerle la barriga por delante. Porque aunque vaya disfrazado de Batman, sigue siendo dos bolas. Como va a ser un poco, el Batman va a estar muy como de perfil,
nos quedamos con la línea que separa la cabeza. La vamos a poner muy al borde para indicar que está mirando muy para acá. ¿También fumas, Silvia? Muy mal. Yo me acuerdo que Silvia y yo trabajábamos juntos en el cine, que... Vamos a ver esto así. Vamos a ponerle en plan chulito. Vamos a una pierna para aquí así. Porque aunque sea Batman, vamos a hacerle un típico aguilucho este. De las gárgolas que siempre aparecen en las películas, los cómics estos de Batman. Una cosa que me gusta de Batman es que se une la cabeza con el cuerpo, así como con una línea recta. Si corres 7 kilómetros al día, me da igual, pero fumas y bebes Coca-Cola, Silvia. Bueno, a lo que iba. Silvia es una compi de la época en la que trabajaba yo controlando en los cines. Así. Y las capas las vamos a poner así. Así. Eso es. Y me acuerdo que ya por esa época comía un poquito mal. Pero bueno, se lo vamos a perdonar. Así. Y como es un bárbaro, vamos a ponerle, aunque sea un bárbaro, vamos a ponerle las cejas, que es una de las cosas que le identifican a este hombre. Y la barba, que le sale de aquí. Así. Eso es. Muy bien. Pues yo creo que las formas, las líneas generales para ver... Ah, vamos a hacerle la línea también del cuerpo, la media, para ver dónde está. Para ver cómo le situamos tanto el murciélago como el cinturón. Como está en la pose del chulo playa, vamos a ponerle el cinturón bien arriba. Ahí, al lado del sobaquillo. Eso es, así me gusta. Que comía mal quien tú, Silvia, comías muy mal. Me acuerdo que tú te alimentabas a base de pastillitas, casi. Que me acuerdo. Manuel Garrido, hombre, muy buenas, que está sorteando un estupendo dibujo que ha hecho ochentero total con todos los personajes de nuestra infancia en su página facebookiana. Echarle un vistazo porque el tío es un trabajador incansable. Y ya estaba haciendo un dibujo que va a sortear, por cierto. Espero que me toque. Yo ya me he metido para participar. Con todos los personajes, como ya decía, de la infancia. Sí, le voy a hacer que las cejas salgan por aquí. Es una licencia gráfica total, porque si tiene un agujerito aquí no van a salir las cejas por encima. Pero gráficamente me apetece que tenga esa formita. Así. Este trazo no me gusta nada. Así, eso es. Muy bien. Vamos a ponerle el bigote. Así. Y un poquito de barba que lo sobresale por aquí. Así. Muy bien. Vale, y podemos ver que quizá Batman sí que funciona, este hombre como Batman también. Vale. Fue una época curiosa. Hola, ese Batman tiene buena pinta. Gracias, Carles Lao. Otra de las personas que nos vamos conociendo, joder, es que todo esto del Facebook, yo me acuerdo que cuando empecé a meterme en todos estos berenjenales de vivir de la ilustración, partí de cero, ¿no? No era nadie, no era conocido, no estaba fuera del mercado desde hacía muchos años y estaba ya viejo en esa época. ¿Y cómo haces para empezar a ganar clientes? Uf, pues es una cosa hiper complicada. Es una cosa hiper complicada. Y Facebook, hay mucha gente que reniega de ello,
Pero a mí me ha servido mogollón, me ha servido como herramienta estupenda, vamos. Y así. Señal de Batman, la bat señal. Y hay gente que no, que dice, no, pero eso solamente es un sitio para cotillear. Y bueno, depende de para qué lo utilices tú. Es como esto que estábamos haciendo ahora, la iniciativa Incoroner. Pues habrá gente que critique Facebook, pero ¿qué quieres que os diga? Ahora mismo está haciendo compañía a mucha gente. Es una plataforma que ha puesto en contacto a gente que hacía mucho que no se veía. Por ejemplo, hace mucho que yo no veía a mi amiguito Chilurnigorum. Y gracias a Facebook, perdón, que ya estoy mayor, ya puedo decirlo así. Gracias a Facebook, pude ponerme en contacto con él de nuevo. ¿Qué mierda es esta? No, hombre, no. Si estamos con la perspectiva, estamos con la perspectiva. Bueno, sí, mejor. Así que me parece que es una herramienta muy buena y muy interesante. Esto. Vamos a ponerle otro por aquí. Muy bien. Estamos perdiendo un poquito las líneas generales de lo que es esto. A ver si queda bien o no queda bien. Ah, sí. Bien, 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 bien. Vamos a ponerle la mano aquí. Es el tío muy chulillo. Y la capita, la pedazo capa que lleva Batman siempre. Soy Batman. Así, y ahora vamos a poner al aguilucho. Así, con el ala por aquí. Y el otro pie, así. Bueno, pues ya tendríamos más o menos a nuestro Batman. Bárbaro. El caballero de la noche. Muy bien. A ver qué decís por aquí. Algún pelillo al traje y más rota la capa. Y regularmente como piel estaría guay. Aunque no sé si sería mucho detallar para tu estilo. Es cierto, mi estilo es muy cartoon, pero tampoco pasa nada porque de vez en cuando le des un toquecito a esas cosas. La capa rota, por lo de que sea bárbaro. Bueno, pues podemos probarlo. Podemos hacerle un rotito aquí. Podemos hacerle otro aquí también. Pero no sé si eso confundirá al personaje de Batman o no. Vamos a dejarle así. Y lo del pelillo sí me gusta, porque como es un bárbaro, pues no está mal a lo mejor que tenga. Como es un tío peludo, vamos a ponerle pelillos por aquí así. Bueno, puede estar bien. Luego habría que darle. ¡Ay! Me han preguntado antes que si podía hacer alguna. Algún tutorial de cómo hago yo las cosas a color. Ya hice más o menos uno, pero estaba pensando que a lo mejor esta ilustración podía estar bien en tintarla y colorearla. Así que si queréis para la próxima semana, la entinto y la coloreo. Vamos a ver qué ponen por aquí. Me flipa ese Batman. Muchas gracias, Manuel Garrido. Mariano García, en mi época de ilustración y dibujo eran los blogs. Facebook me pilló tarde. Lástima que ya esté jubilado porque está muy bien y no perder contacto con gente como Diego Moreno. Gente como Diego Moreno nunca hay que perder el contacto porque el tío sabe mogollón. Y está muy bien.
VArt, me gusta Facebook, aunque viendo tanto creativo y bueno, me veo pequeñita. Eso es una cosa que ayer estuvimos hablando. Alguien decía que da gusto porque está sirviendo para que gente que hacía tiempo que había dejado el dibujo volviera a retomarlo, lo de la iniciativa de Incorona y demás. Y ayer se me quedó una cosa en el tintero de decir. Pues ya si le pones el acueducto de fondo lo bordas. Es que hay muchas piedras en el acueducto y yo me conozco. Una vez me puse a hacer una felicitación de boda que me pidieron, una invitación de boda. Se casaban en Segovia con el acueducto de fondo y al final hice piedra por piedra. Me puede el ansia. Vamos a hacerle como si fuese un guardaespaldas. Bueno, el caso es que esto es una cuestión de trabajo. Y me voy a explicar. Lo de que, no, es que vosotros tenéis muy buena mano. Si no trabajas, si no ensayas, si no curras, no hay nada. Esto no es un don divino. Nací con el poder de dibujar. No, no es así. No es así como funciona. Y lo digo porque, aparte, como decía Picasso decía que la inspiración me pille trabajando. Y es verdad. Yo cuando me puse de manera profesional con el dibujo, vamos a poner aquí así. Yo siempre he dibujado, pero trabajando por cuenta ajena te deja muy poco tiempo para realmente para hacer nada. Y yo me levantaba muy pronto, igual que ahora, para ir a entrenar antes de trabajar y esas cosas, y luego intentaba dibujar por la tarde, cuando llegaba de currar. Pero claro, cuando terminas de currar y estás cansado, muy cansado, pues lo que menos te apetece es ponerte otra vez delante de un ordenador. A ver, vamos a ver cómo solucionamos esto. Así. Vale, sí. Y esto, así. Y siempre he dibujado, y entonces más o menos me manejaba. Pero la diferencia fue brutal en el momento en que dije: no, yo me voy a dedicar a dibujar y voy a ser dibujante. Claro, no tienes clientes, no te conoce nadie, tienes que moverte mucho en las redes, pero a la vez tienes que estar todo el rato dibujando. Y la evolución que tuve al dedicar 8 horas al día a esto, habla del tiburón de Polispan. Ah, eso sí, eso luego lo cuento, eso luego lo cuento. Ya, lo has recordado al ver la cabeza esta de la gárgola, ¿no? Me imagino que es eso a lo que te refieres. Ahora, luego lo cuento. Pues la diferencia fue brutal dedicándole 8 horas al día al dibujo, la evolución de la calidad del dibujo fue increíble. Y eso es lo que lo determina todo, dedicarte o no dedicarte a ello. Si solamente puedes dedicarte a ello cuando llegas del trabajo y estás cansado y no todos los días y demás, pues lo que ocurre es que, bueno, tu evolución va a ser. Es como todo, entrenar. Indurain es un tío que físicamente es un fuera de serie. Y luego tenemos a Pedro Delgado. Físicamente no era, o sea, tan espectacular como Indurain. No tenía la envergadura y las capacidades que puede tener una persona u otra. Pero el tesón y el entrenamiento lo hacen todo. Pues esto es una cosa parecida. Si Indurain no hubiese entrenado, no hubiera ganado los tours que había ganado, aparte ya de si nos metemos en que si se meten o no se meten o lo que sea. Y dibujando ocurre lo mismo, si tú no tienes cualidades, te gusta dibujar, pero no le puedes echar horas, tu evolución va a ser una, muy diferente a si. Chilurni, estaba hablando de ti antes, te lo has perdido. Cosas buenas, no te preocupes. Y con el dibujo ocurre exactamente lo mismo. Si no le echas horas, da igual las supuestas cualidades que tengas innatas. No va a valer para nada.
Vamos a hacerle la camiseta no tan recta, vamos a hacerle las cosas un poco más curvas, que me mola más. Así. El tiburón de Polispan del que me habla Silvia es que por aquel entonces, creo que cuando conocí a Silvia en los cines, yo estaba estudiando en la Facultad de Bellas Artes en la especialidad de escultura. Y uno de los encargos que una vez tuve fue unas pruebas que nos hicieron una agencia para hacer unas esculturas en poliespán, recubiertas luego de fibra de vidrio y demás, para un anuncio que iba a haber de JB, creo que era. Y es curioso porque primero nos hicieron una prueba y era esculpir en una tarde una escultura clásica. Pues coges los alambres estos que metes con la resistencia, cortas el poliespán sin ningún problema, tallas luego con cuchillos y con lijas el poliespán. Les gustó cómo acabó el resultado, que fui más o menos rápido y apañado. Y bueno, a ponerle las manos delante no se ve que va con chaqueta, pero bueno, o sea, por lo de la corbata, que hubiera estado muy bien. Pero bueno, vamos a ponerle así, de negro va a quedar más chulo. El caso es que nos mandaron como encargo hacer una gárgola de las típicas estas que hay de Nueva York, en la que se sube siempre Spider-Man o Batman. Y lo curioso es que nos pasaron la foto, era una gárgola que teníamos que hacer a tamaño real, donde se iba a subir una modelo para hacer la foto de promoción de JB. Pero lo curioso es que nos pasaron directamente la foto de la modelo ya subida en la gárgola. Y a mí me pareció muy curioso porque ¿para qué entonces, si ya estaba hecho el montaje, si ya estaba hecho todo, para qué teníamos que hacer la escultura en real? A lo mejor luego era para hacer una promoción en vivo en algún sarao o en alguna cosa de estas así. No lo sé. Pero bueno, el caso es que lo hice y cobré y ya está. Trabajo intenso y curioso. Y luego salieron los. Sé que salió la nuestra, nuestro. No lo hice yo solo, ¿eh? Lo hicimos un equipo de gente. Sé que salió nuestra escultura porque le hicimos unos abollones en un lateral que no eran los que había en la fotografía que nos dejaron de muestra. Y luego, cuando salió el anuncio de JB en las revistas y demás, apareció justamente la foto de nuestra escultura, no de la que nos habían mandado. Pero bueno, yo no sé por qué, para qué lo utilizaron así, o sea, no lo entiendo, no lo sé. Vamos a ver. A ver, esto para acá. Voy a ver si se han actualizado los comentarios. Vale. Un poquito de negro. Así. Vale. Aquí está el guardaespaldas. El guardaespaldas. Ti, 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 ti. Un pie y otro. El otro día hablaba de que los dibujantes, al hacer los dibujos de cómic, el cómic te permite unas ligeras licencias. No tienes, o sea, por qué ser hiperfiel a la anatomía tal y como tiene que ser. Vale, vamos a hacer ahora a este como si fuese un marciano. Paco Sordo se ha ido. ¡Oh! ¡San Paco Sordo! Por Dios, por Thor, por Orto y Orín. Paco Sordo es un dibujante. Lo siento, aquí voy a echar directamente la moneda al cerdito, porque lo voy a decir. Es un dibujante cojonudo. Es un dibujante que tiene. Creo que trabajaba para el jueves. Hace dibujos, vamos, hace cómic y hace dibujos también, creo que infantiles y demás. Y de vez en cuando saca tiras en las que se hace a sí mismo. Sale siempre sin camiseta y con una barriga colgante.
Y es muy gracioso el jodido. Muy gracioso. Y le seguimos. Que sepas, Paco Sordo, que a mi mujer le gustan más tus cómics que los míos. Así que, por un lado, te admiro como profesional y por otro lado, te odio. Pero no pasa nada. Vamos a ponerle. Vamos a seguir con las mismas ideas. El cinturón hasta el sobaco. Pero vamos a ponerle como si fuese un marcianillo. Todo bolas, todo bolas, todo bolas. Oh, pues estaría muy bien un tutorial en directo de Paco Sordo. Paco Sordo desde aquí y ante todo el populacho que está aquí ahora mismo viendo esto y que verá esto, te insto a que vengas con nosotros al mundo Incorona y hagas alguna ilustracioncilla en directo, explicando cómo trabajas, que a muchos nos va a venir muy bien. Vamos a hacerle los bigotes, en vez de como los tienen normalmente, vamos a hacerlos como si fuesen, no sé, como diferentes, como si fuesen de carne. Así. Estoy improvisando todo el rato esto. Hola, gracias mil, gracias a ti. Es verdad que, lo siento, pero hace mucho que no veo cómics tuyos de estos que vas poniendo. Es buenísimo, hay uno muy, muy bueno sobre el mundo del dibujante, lo de qué le dirías, o sea, a ver, a todos los dibujantes nos habían llegado siempre con la misma historia. Ay, a ti, ¿por qué no me haces un dibujo? A ti que no te cuesta. Que no me cuesta. Pues, he dicho que me lo haría así, bien, pues esto se lo voy a comunicar a los restos de los Incoroners para que puedas cogerte un huequillo y hagas un tutorial. Mira. Normalmente nombro a los miembros del grupo Incoronar de la siguiente manera. Llamo a Miguel Ángel y pronuncio su nombre así, Miguel Ángel, porque le odio, su manera de dibujar es. O sea, es muy buen dibujante el mamón. Es de tipo de dibujo de superhéroe, de Conan, de este estilo, de este estilo. Luego está otro al que también odio y cada vez que pronuncio su nombre hago esto así, que es Antonio Rojo, el que hizo el cómic este de Gandhi Hulk, que es muy gracioso. Vamos a ponerle una falda aquí, así. Los pelos tienen que ser también así. Vale, y luego está Raúl Lara, porque la primera vez que dije su nombre en las redes, dirige el Raúl Aura y se me echaron todos encima. ¡Que no, que es Raúl Lara! El tío, por desgracia, está atrapado en por las tecnologías. No puede emitir casi las cosas que hace en formato digital. Entonces está ciñéndose a algo que maneja muy bien, que es el formato analógico, ¿no? Está dibujando con rotuladores, con tinta china y plumilla. Y mola mucho lo que hace. Tiene una capacidad de dibujo magnífica. De hecho, está haciendo ahora un. No, creo que lo ha acabado ya. Estaba haciendo un comisario Gordon, que le ha quedado chulísimo, por cierto. Y luego está Raúl. No, perdón. Pedro. Caos, que yo siempre digo Pedro Caos y no sé en realidad cómo se apellida, soy un desastre total. Y a este no le voy a hacer cejas, mira. Bueno, sí, venga, sí, vamos a hacerle cejas, venga. Pero vamos a tener que ponerle las cejas así. Que tiene una soltura de dibujo también y flipante. Siempre digo lo mismo, pero es verdad, es que cada vez que le veo hacerlo me deja flipando. Y es que los trazos, o sea, no hace como yo, hace unas líneas que indican más o menos los volúmenes, no, empieza a hacerte el ojo, la nariz, pa, 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 y lo clava el tío.
lo clava. Y luego está Diego Moreno, don pulso kryptoniano. Da igual si está haciendo dibujos suyos, da igual si está entintando los dibujos de otros. Tiene un trazo tan perfecto el mamón. Y mamón no es un taco, no pienso meter otra moneda en la hucha. Y claro, digo eso, digo, Miguel Ángel, Antonio Rojo, Raúl Lara, Pedro Caos, Diego Moreno, ¿qué podría decir? Diego Moreno kryptoniano, Diego Moreno de Krypton. Y si tú te metes también a hacer dibujines con los Incoroner, sería San Paco Sordo. Es el frente del humor. Pues nada, aquí lo ha dicho en público que Paco Sordo se ofrece a hacer oficialmente un tutorial en directo. El día que lo hagas, San Paco Sordo, me voy a poner el blog de notas para coger apuntes. Así estamos. Sí, señor. Me gusta cómo está quedando este. Vamos a ponerle algo por aquí, hombre. También. Por cierto, Paco Sordo, yo creo que una de las... San Almondróguez, oh, gracias, gracias. Uno de los requisitos del grupo en Corona es que tienes que saber artes marciales o ser un arma letal o algo así, porque nos hemos ido dando cuenta que el que no es guardia de seguridad como Raúl Lara, que parece un tío muy majete ahí, sonriente, tal y cual, pero luego es un arma de matar. Y luego está Diego Moreno, que... creo que hace Hapkido. Y Miguel Ángel Ruiz, que también hacía... yo qué sé, una cosa de estas. Al Moreno lo vi en vivo el otro día. Un flipper, sí, ¿verdad? Es que es un trazo el que tiene el tío. Y luego saben mogollón. Y no solamente saben mucho, sino que saben transmitirlo, que eso es lo importante. Yo me acuerdo cuando estaba en la facultad que venía gente cuando te ibas a ver en qué asignaturas te apuntabas y con quién. Siempre te llegaba alguien, apúntate a la clase de no sé quién. Yo lo tenía siempre muy mal porque viviendo en Segovia y odiando tanto como odiaba quedarme en Madrid, pues me quería ir enseguida. Vamos a poner tres dedos al ser marciano. Así que seleccionaba las asignaturas no por... quién fuera a dar la asignatura, sino quién me iba a dejar irme más pronto. Y me acuerdo mucho de que hubo una vez una chica que me dijo, ah, pues apúntate a la clase de no sé quién, que es la mejor fotógrafa de España, que ha ganado el premio de fotografía de no sé qué, tal. Y es posible que fuera buenísima. Pero una cosa muy diferente es... saber hacer las cosas y otra cosa es enseñarlas. Diego Moreno, Miguel Ángel, saben muy bien, estructuran muy bien en su cabeza el discurso que van a dar para que sea legible y se entienda. Y te explican muy bien lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. ¡Ay, que me ha quedado muy chulo! Me ha gustado el marcianito este. Pues a lo mejor coloreo también este, me cachis en la mar. Yo estuve un día en judo, duré un día, literal, pero estuve... ¡Eh! ¡Yo hago judo! Por eso digo que al final todos somos armas letales. Bueno, es mentira, a mí siempre me han dado de palos todos en las competiciones, pero luzco muy bien el traje cuando me lo pongo. Se me marcan los pectorales perfectos y el culo apolíneo. Vale, ya tenemos... ¡Ah! ¡Oh! He cometido un fallo. He hecho en la misma capa a los dos personajes. No pasa nada, duplico capa... Selecciono a mi personajillo de arriba, fuera, y ahora selecciono a mi personajillo de abajo,
Fuera. Y ahora ya los tengo separados. Vamos a ver. Vale, entonces ya tengo este aquí. Y a este, ahí. Y a este, aquí. Vale, estupendo. Vamos a por otro. Ay, no sé qué estaba hablando ahora. No sé qué estaba diciendo. Pues a lo mejor en tinto y coloreo al bárbaro Batman y al bárbaro marciano. Vale, vamos a ver qué hacemos ahora. Vamos a hacerle... Tenía aquí apuntado de indio, pero como estamos ahí, son las 18:36 y todavía me queda media hora, acepto sugerencias de qué queréis que haga con este personaje. ¿Cómo queréis que le haga? Mientras tanto voy a hacerle de indio. La pose de indio tiene que ser como muy digna. ¿Qué hago? Para que sea indio le cambio... ¡Ah, de militar! Vale, pues le hacemos de militar. Le cambio la nariz en vez de tan redondita, se la pongo así angulosa y de águila como los indios. No, porque le quitaría el carácter suyo. No. Hola a todos, Eduardo Hernández Cortés. Te has apuntado un poco tarde, pero te has apuntado. Vamos a ponerle muy digno. Así que... vamos a hacer que la barriga esté por delante. Vamos a fijar que la estructura del personaje sea... defina la espalda, sea esta línea así. Eso es. Y ahora vamos a ponerle... así. Cruzadito de brazos. Así. Medio perfil o perfil del todo. El caso es que él va a estar así. Y va a ir descalzo. Maldito sin corona. Que me están mandando. Están mandando mensajitos todo el rato. Dios, 35 mensajes ya. Es lo malo de estos tipos. Son muy graciosos, pero me forran a mensajes de una manera. Vale, de indio y luego de militar. Muy bien. Los indios no tienen barba. Esto es un conflicto. ¿Qué hago? Este es un bárbaro y una de las cosas que definen es la barba. Vamos a dejarle con barba, que eso es lo que es. Así. Pero aquí le vamos a poner... así, las plumas. Así. Muy bien. Y le vamos a poner la barriguilla... Claro, este tipo tiene la barriga así y tiene el cinturón siempre muy alto. Así que le vamos a poner el taparrabos que le tape lo justiniano. Así. Y le vamos a poner un cuchillito aquí. ¡No! ¡Un tomahawk! Leches en vinagre. Pero como no le cabe el tomahawk, se lo vamos a poner al revés. Si me acuerdo cómo era el tomahawk. Era algo así. Vamos a ver en internet rápidamente cómo es un tomahawk. Tomahawk. Estos son modernos, este no me vale. Bueno, sí, más o menos está apañado, sí. Ah, vale. Ya he visto cómo son. Ah, sí, vale. Ay. Volvemos a Incorona para ver si alguien ha puesto algo. ¿Qué habéis puesto por aquí? Militar, eso sí que lo voy a hacer luego. Hola a todos, hola, ¿cómo estamos? El indio fumando la pipa de la paz. Bien, vamos a ponerle una pipa enorme.
si no se ve la barba. Es como Illustrator y Photoshop a la vez que descubriendo, aún no he podido probar. Yo trabajo con Clip Studio, no trabajo con un indio pirata. Un momento, la pipa. Si el tío está cruzado, venga, vamos a ponérsela aquí, ya está, sí. Quieto. Yo no sé cómo era la pipa de la paz de los indios. Pipa india, a ver. Pipa india. Esto es otra de las ventajas de trabajar, o sea, internet. La gente despotrica mucho de las nuevas tecnologías. Es como cuando la gente se mete con la tele. Que si la tele es una mierda, que la gente no sé qué, la tonta la. Eso siempre va a depender de cómo uses tú los medios. Donde esté un buen libro, pues yo conozco más de un libro que son una verdadera porquería. Es decir, en tu mano está cuál va a ser tu selección a la hora de ver la tele. Si consideras que en la tele solo ponen mierdas es porque ves mierdas. Pero en realidad todo depende de lo que tú vayas a ver. El Clip Studio es un descubrimiento. ¡Sí! Jesús Chamorro también se ha unido. ¡Oh! Jesús Chamorro es un dibujante muy bueno que, corrígeme si me equivoco, señor Jesús, vives en Irlanda, creo. ¿No? Y estuve en contacto con él. ¿Quién no ve la televisión? Dice Silvia. Yo. Hace unos. Casi llevamos un año. En el que prácticamente no vemos la tele. Encendemos la tele. A ver, la tele entendida como los canales que te ponen. Y nosotros decidimos hace tiempo que íbamos a ver la tele solo para ver nuestras series, alguna película, documentales y cosas estas así. Y tío, vivimos de un feliz. Es flipante. Si luego al final te enteras de todo, si es que ahora mismo las redes sociales lo hacen todo. Te enteras de todas las cosas, no te hace falta ver la tele. Y no sé, la sensación de. Y luego, algunas veces voy a casa de mis padres cuando me voy a escalar o ayudo, paso por allí y les veo. Ellos tienen puesta la tele y es muy fuerte porque nos aletargamos de una manera con la tele. De flipar. Estamos acostumbrados a ver robos, miseria y mierda por doquier. Y me acuerdo que. Me acuerdo que alguna vez he ido. Ah, mira, por aquí sale mi mujer, mi señora esposa. Y de repente veo cuál es el corrupto de la semana. Y claro, cuando vi que habían robado no sé cuánto, no sé qué juicio, no sé qué, como siempre, como. Me indigné sobremanera y mi sensación fue decir, pero bueno, ¿por qué no salimos a la calle a pedir la cabeza de todos estos mamones? Y yo creo que cuando dejas de ver la tele y dejas de anestesiarte, porque al final, si es diario, que siempre sale alguien, algún ladrón y demás, es como que ya es como tu rutina, ¿no? Es como algo normal, es que es lo que es así. Pero cuando no estás acostumbrado y de repente lo ves, te quedas como diciendo, pero esto no es posible, esto no es aceptable. Gracias por el cumplido. Pues es verdad, pero es que él creo que se prodiga más en Instagram que en Facebook. O por lo menos en Facebook, Jesús Chamorro hace mucho que no te veo. Pero es un dibujante muy bueno. Es un dibujante muy bueno. Bueno, a lo que voy, el caso es que estamos sin tele prácticamente y la mar de a gusto y felices y bien. O sea, no tengo ningún problema a la hora de vivir. Vamos así, eso es. Este brazo no me gusta nada, como ha salido.
Vamos a ver. Sí, se normaliza. Yo, ¿sabes dónde me di cuenta? Raúl Olmo acaba de decir que se normaliza. Es verdad que se normaliza un montón. ¿Sabes dónde me di cuenta de que nos transformamos en espectadores? Hace muchos años. Me acuerdo yo. Ahora es cuando voy a contar una de las batallitas del abuelo Cebolleta. Me acuerdo yo cuando iba al instituto que un amigo mío, uno de mis mejores amigos, que sigue siéndolo, que es lo difícil, que con la edad que siga siéndolo, se encontraba un poco mal y se fue a su casa. Y por el camino, según estaba llegando a su casa, de repente, ¡cataplasca!, le cayó a 2 metros de él una señora que se había tirado del balcón. Se quería suicidar o lo que sea, por las razones X, ahí no vamos a entrar. Y él, que estaba hecho polvo, que estaba así, ya digo, se iba a casa porque estaba hecho una patata, fue el único que reaccionó para llamar a la ambulancia o algo. La gente se quedó así, como si estuviese viendo una película. Y es que es eso, estamos tan acostumbrados a ser observadores que no sabemos, no tenemos la capacidad de reaccionar. Y es curioso, y con todo nos pasa igual, ¿eh? Ya os digo, el corrupto de la semana. Estamos anestesiados, ya nos da igual. Ah, sí, bueno, tal, lo que es lo normal. Pues no es lo normal, no debería ser normal que nos timaran, que se llevaran toda la pasta y que nadie exigiera cuentas. Vale, pues tenemos aquí al vikingo, a nuestro bárbaro vikingo convertido en indio. Bueno, pues no está mal. Ya tenemos aquí a varios. Vamos a ponerle este un poco más pequeño. Que vemos que funciona. Así. Vale. Y ahora de militar. Por aquí decía Silvia. Le faltan pelos en las piernas. Sí, es verdad. Vamos a ponerle pelillos en las piernas. Pero tampoco mucho. No quiero abusar. No quiero que parezca. Porque sus líneas son como muy sencillas. Y si habéis dado cuenta es que según vamos a poniendo al personaje en varias. En varias situaciones diferentes, posturas, como hemos hecho antes, caras y todo eso, y ahora disfrazándole, empiezo a simplificarle cada vez más la barba. A lo mejor cada vez lo estoy reduciendo a los bultos para que ya no sean tantos volúmenes lo que determinan la barba. Y, ¡uy! 48. Tengo que hacer el militar cagando leches porque si no, está. Porque si no, Silvia me va a matar. Vamos a ver, un militar. La barriga delante. Así. Así. Los militares llevan esto así, sí. El tío es muy digno y está subiendo la cabeza bien. Tú, Silvia, eres del Ejército del Aire, creo, ¿no? Vamos a hacerle del Ejército del Aire, si puedo. De samurái ya no me va a dar tiempo, no, nunca. Joder, he llegado tardísimo. ¡Ay, Marcos Pontes! No te preocupes, que esto va a estar ahí en los vídeos de Incoroner. Después de mí, mientras hago esto, no te preocupes, Silvia. Silvia, este dibujito te lo voy a mandar dedicado para ti. Te lo voy a poner en las redes para ti, dedicadito. Después de mí, a las 7, viene Miguel Ángel con. Bueno, perdón, Miguel Ángel. Con sus dibujines. Y después, a las 8, comiqueros reunidos. Que por cierto, no sé lo que van a hacer hoy. No sé qué es lo que tenían preparado. Pero permíteme esta Silvia, que no lo voy a poder acabar hoy porque tengo que entregar la última animación que tengo que hacer para Parkinson Madrid. La tengo que entregar con urgencia porque el próximo día 11, sábado,
es... Viene aquí como una tableta de chocolate con muchos colores. Aquí. Hay que hacerlo con forma. Es el Día Mundial del Parkinson. Y necesitan la animación con triantes. Aquí que parece que tienen toda la tableta de chocolate. Aquí unas cuantas medallas. Vamos a ponerle una ristra de medallas ahí que le cuelguen por todas partes. Y aquí vamos a ponerle una estrella de Navidad también. Así, con la estela. Ay, luego tendré que ver. Bien, cómo me mola. Gracias. Gracias, Silvia. Luego tendré que ver qué cosas llevan también, o sea, las insignias. Yo no sé cómo va esto de sargento, teniente o coronel o Gromenauer y esas cosas. Tengo que ver bien cómo es el uniforme. Ah, y llevará gorro, claro. Tiene que llevar un gorro de estos de. Vale. Muy bien. Medallas por doquier. Sí, señor. Vamos a buscar aquí a un militar. Militar aire. Uniforme. Uniforme. Militar aire. Por cierto, que el concurso que hace Diego Moreno. Tenéis que enviar lo que queráis que salga, o sea, tenéis que vuestros niños, niñas o quien sea, que haga un dibujito de un personaje y lo envíe a la dirección que ha colgado en la web. Porque el que tenga más likes será dibujado por Diego Moreno. El anterior concurso fue un éxito, tuvo como ciento y pico likes el dibujito de Diego Moreno y fue una chulada. Fue una especie de personajillo, de monstruito ahí tipo Critter que hizo una niña, que fue la que ganó. Y coño, es una oportunidad. Mi hija ya ha mandado el dibujo, no digo nada con eso. Vale. El bocetillo está para el próximo día. Y el próximo día le hago las cositas. Ya me quedan 7 minutos. Tienes una colección de espadas, ¿no, Ricardo? Pues sí. Estrellas en la solapa. Estrellas en la solapa. Vale. ¿Dónde? Aquí. En la solapa, en la solapa, en la solapa. Esto de aquí. Es esta parte de aquí. Tengo espadas porque me gustan las espadas. Hice esgrima. Creo que el número de estrellas indica además que es. No sé si tengo que ponerlas así. La mía ha perdido el dibujo. La mía ha perdido el dibujo. Tú también ibas a participar. Tu hija va a participar. Pues te está todavía a tiempo. Porque creo que mañana a las 4 termina la admisión de dibujines para el concurso. Vale. Por cierto, os voy diciendo ya, el próximo día, mañana, lo que voy a hacer es este personajillo que he empezado a hacer, transformarlo en animal. Voy a intentar ver cómo sería este personajillo si fuese un perro, si fuese un lagarto, si fuese un pez, si fuese, yo qué sé, una morsa. Una morsa es fácil porque como es barbudo y demás, pues sería bastante sencillo. A ver, estrellas en la solapa. ¿Tienes nada? La mía ha perdido el dibujo. Nadie me ha respondido de lo de. Es uno de esos generales que fuman habanos. Uy, pero con esa barba podría ser un poquito. El cubano, ¿cómo se llama? Castro. Eso es un poco peligroso. Ahí lo mismo hay gente que se molesta, yo qué sé. Pues acaso, vamos a dejarle. Que sea un militar sanito, que no fuma. Ah, y estos llevan además una guerrera por aquí, ¿no? O algo así. Y como es él, tengo que ponerle el cinturón más alto. Aquí, a la altura del sobaquillo. Así.
Pues ponle coletas, pero ¿cómo voy a ponerle coletas a un militar? Bastante es que tiene esa barba hippie. Un militar hippie de estos así. No, hombre, no. Un militar es un militar, ¿no? Bueno, y 56, amiguitos. Creo que hoy sí que ha dado tiempo a hacer unas cuantas cositas. Vamos a darle un poquito de intensidad a esto. No he mirado cómo son los uniformes militares del ejército. Y además quería intentar que fuera del ejército del aire. Me estoy inventando las cosas sobre la marcha. No sé si realmente es así, si no es así. Vale. Así, así, así. Yo ahora, en cuanto acabe esto y empiece Miguel Ángel, lo que voy a hacer es escucharle, porque tengo mogollón de cosas por entregar que no he hecho. Y me lo voy a poner de fondo, que es lo que estoy haciendo últimamente. Últimamente es que eso es así. Escucho, más que verles, escucho a los compañeros de Lin Corona. Y es como una especie de compañía de estudio, ¿no? Es como un estudio en el que todos estamos aquí trabajando, estamos hablando nuestras cosas, pero nos escuchamos, escuchamos lo que dicen los demás. Y aunque sea de oídas, vas aprendiendo mogollón. Yo voy aprendiendo mogollón, estoy sacando mucho, mucha, mucha chicha de todo esto de Lin Corona. La gente que está viendo los vídeos, que también aporta ideas, que también aporta soluciones a cómo enfrentarse a los problemas. A ver, qué más da, como sea, lo haces muy bien y yo me río mazo. Pues me alegra que estéis pasando un buen rato. Son el 58, voy a tirar el guante ya. ¿No sabéis cómo me duele últimamente el dedo pulgar de la paliza que me estoy dando entre la animación, el cuento que estoy ilustrando, la otra animación que estoy haciendo? Y luego meterme en el jaleo este de Lin Corona, que al final es un currazo lo que hay que hacer, prepararse todas las sesiones y todas estas cosas. No me da tiempo casi a preparármelas, pero bueno. Y nada más, amiguitos. Como digo, te quedan 2 minutos. Voy a dar paso a Miguel Ángel. Y luego a Comiqueros Reunidos. Ah, Comiqueros Reunidos le podía expresar así, porque tienen una colección. Ha mandado antes una foto al grupo. Una colección de muñequitos, de cosas, y luego los tíos saben mogollón de cómic. Que esa es otra de las cosas que aquí entre nosotros yo no tengo ni repajolera idea de cómic. Tengo aquí mi colección de cómic que leo, pero luego te reúnes con autores buenos, con gente que sabe, y me he dado cuenta de que no tengo ni idea de autores, de dibujantes, de cómic históricos, nada, 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 no sé. Yo solo sé hacer monigotás, tontunás y bobás. Pero me lo paso pipa. Así que os dejo, amiguitos, hasta luego.